¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevo un rato pensando sinceramente cómo hacer este vídeo, ¿vale? Llevo un rato intentando buscarle la lógica y cómo explicaros lo mejor posible lo que va a tratar este vídeo y lo que para mí sinceramente fue lo que subí hace un par de días. Me explico. El viernes subí un vídeo en el cual explicaba un nuevo caso de maltrato de gatos, pero no era un caso normal, ¿vale? El caso venía del nombre de una chica que se llama Mariam Frenia, ¿vale? O parece ser una chica, la cual estaba matando gatos, o matando un gato, en este caso dijo que iba a matar muchísimos más, en el caso de que la gente se siguiese metiendo con Peluchín Entertainment. A mí al principio me sonó un poco a locura, ¿no? Me sonó un poco como que Peluchín había creado como una especie de legión, la cual... bueno, legión no, tiene una seguidora muy loca que está haciendo sus pasos por el simple hecho de que el internet ha atacado a Peluchín, ¿vale? Es algo así. Y ella dice que dejemos de atacar a Peluchín porque entonces si no iba a matar a más gatos, ¿vale? La cuestión es que yo cuando vi este vídeo, le hice un vídeo, ¿vale? Donde informaba bastante y de hecho me habéis dejado un montón de comentarios. Yo ahora mismo acabo de llegar de viaje, ¿vale? Porque me fui el viernes, como dije, subí el vídeo y he estado este fin de semana básicamente en Barcelona, ¿vale? Y he vuelto y claro, yo dejé todo eso ahí y cuando he venido pues había un montón de comentarios, un montón de emails, un montón de cosas que he dicho, vale, a ver, esto se está yendo de las manos, ¿vale? No quiero irme mucho por las ramas y quiero ir directamente al grano. El vídeo tiene 3.000 comentarios, ¿vale? Esos 3.000 comentarios hay muchísima información, de hecho esta persona parece estar medio desatada, ¿vale? Porque no para de subir vídeos, de hecho me lo habéis estado enviando mientras estaba de viaje, estaba flipando porque cuando subí el vídeo hablando del maltrato de gatos yo pensaba que era... pues eso, una persona que estaba no muy bien de la cabeza, que lo iba a hacer una vez y que era para hacer la típica gracia de mira qué valiente soy y que le iban a cortar las alas rápido, ¿no? Pero parece que está como completamente desatada, o sea, está como si una persona se le hubiera ido la cabeza completamente y como si estuviera intentando atacar contra el internet, que yo creo que atacar al internet es lo peor que puedes hacer, pero os voy a explicar, ¿vale? Resulta que me ha llegado varios vídeos diciendo donde podemos escuchar la voz de esta mujer. De hecho, es un vídeo, yo no lo voy a poner. No quiero poner ningún tipo de contenido gráfico en mi canal. Incluso este vídeo que me habéis enviado está difuminado la cara del gato, ¿vale? Porque se ve al gato muerto y de hecho coge su boca y la mueve y es realmente agónico. Pero no quiero que lo veáis, ¿vale? Por esto no quiero que lo veáis. Así que solo quiero que escuchéis lo que es supuestamente la voz real de esta chica. Y si lo hago público es porque está... y es porque si alguien conoce o reconoce esta voz, pues que, joder, ojalá haga algo. Según he estado leyendo también, la chica puede ser de México o bien puede ser chilena, ¿vale? Estaría en alguno de estos dos países. Pero bueno, escuchad, por favor. Voy a escuchar con vosotros. Bueno, ya saben. Si quieren, dejen a Peluchín en paz. O... habrá un siguiente gato. Miren cómo sonríe. Se le rompió la muela. Ya saben, dejen a Peluchín en paz. ¿O más gatos morirán? ¿O no? Di que sí, Garriol. Sí, más gatos morirán. Bueno, hasta la próxima. Vale, esto vendría a ser la voz más limpia de la persona que está detrás de estos vídeos, ¿vale? Porque es muy valiente como para hacerle daño al gato, es muy valiente para hacer ciertas cosas, pero a la hora de dar la cara se ve que no es tan valiente. Ese vídeo que habéis visto está básicamente con el gato muerto, que lo ha asesinado, y está moviéndole la boca como de una manera... en serio, esta persona me da muchísimo miedo, me da muchísimo terror. Yo no sé cómo alguien puede ser así, y esa risa que tiene, os digo que parece que no es de este maldito mundo. Os digo que es como si tuviese un maldito demonio en la boca, ¿vale? Esto lo dejo para que lo tengáis ahí, ¿vale? Para que veáis que alguien ha subido la voz real de Mariam Ferian, ¿vale? De hecho, me la han pasado subida en un vídeo. El problema, y es por lo que hago este vídeo, no es esto, sino que esta persona se ha desatado completamente y, de hecho, no para de subir ciertos vídeos en los cuales está como maltratando a gatos y diciendo quién va a ser su nueva víctima, ¿vale? No os puedo enseñar el canal en sí porque, de hecho, es que me encantaría que lo denunciaseis a tope y lo petasen de nuevo. O es que no sé si decir esto porque igual a decir esto haces que coja y mate un gato porque es que parece que va en serio lo que dice. Y no os puedo enseñar, no os puedo compartir literalmente la página de su canal
porque en ella aparece el gato muerto y no quiero que lo veáis, pero sí que os voy a enseñar los diferentes vídeos que ha subido hace relativamente 2 horas y que puede ser que de aquí a que lo suba pues ya no esté este canal disponible porque yo mismo ya lo estoy flagueando, ¿vale? La cuestión, sí que os voy a enseñar, ¿vale? Ay, no, tío. Esto no sé si lo puedo enseñar, esto es... Bueno, este vídeo... Le voy a meter un dislike, obviamente. Este vídeo no es nada fuerte, ¿vale? Comparado con los otros, pero bueno. Estamos viendo cómo se ríe mientras que está como dando con un gato directamente a una especie de... apoyándolo como una especie de roca, ¿vale? El problema es esto, ¿vale? Que está subiendo, que le ha eliminado la cuenta y que habrá consecuencias, ¿vale? De la señorita Mariam, subido hoy, ¿vale? Donde la gente pues no para de amenazarle diciendo que como sigue su IP... pues se va a enterar, ¿vale? Pero es que aparte de esto, supuestamente ya tiene una nueva víctima, ¿vale? Que es este gatito pequeño. No sé si esto irá en serio o no, ¿vale? La cuestión es que, bueno, aparece como cogiendo un gato y tirándolo solo básicamente del cuello. No sabría si es... No sabría decir si es la misma persona porque tampoco se le pueden ver detalles de su mano con el otro vídeo ni demás. Pero yo sé que hay un montón de gente, la policía de internet, por así decirlo, intentando investigar un poco... este caso y frenar un poco los pies porque yo no entiendo esto, qué cojones es, de verdad, si ves este vídeo, tío o tía, para ya, o sea, déjalo, nosotros, por decir algo, ya Peluchín ya pasó, ya tuvo su historia, pero esto que estás haciendo creo que es putamente horrible, ¿vale? Supuestamente este es el nuevo gato que tiene como para hacerle daño, ¿vale? No sé cómo lo tiene cogido y demás, y luego tiene un vídeo que es mi gato llorando de dolor, ¿vale? Que este vídeo no, pues no entiendo por qué. Y lo tiene como con la voz distorsionada. ¿Escuchasteis? Yo es que no sé. Yo no sé por qué tengo que compartir aire con esta gente. Yo no sé cómo tengo que compartir aire. De mi vida y mundo y sociedad con este tipo de personas, de verdad, te lo digo. Me parece jodidamente increíble, me parece jodidamente enfermo, me parece asqueroso, me parece repulsivo, repugnante. Todos los adjetivos que definan el asco es lo que siento por esta persona, os lo digo de verdad. Y básicamente esto es solo el pico porque acabo de llegar a mi casa, he dormido solo 3 horas y no me ha dado tiempo a recopilar mucho más, pero os digo que me están llegando bastantes vídeos a mis redes sociales donde directamente está el vídeo bloqueado porque no para de subir contenido. Y lo peligroso no es que sea el mismo vídeo una y otra vez, ¿vale? Porque el que más miedo me ha dado es este vídeo, que sí que os puedo enseñar lo que había, ¿vale? Donde dice... No se levanten de sus asientos porque aún no han visto lo que se viene, por así decirlo, ¿vale? Siguen con sus amenazas maracas, quiero informarles de... Maraca es algo chileno, ¿vale? Por lo que yo diría que es de Chile. Quiero informarles que María Fernández no es una persona, es un grupo de plagas más de una persona, así que no busquen a una persona. Es decir, este vídeo obviamente ha sido petado de YouTube por básicamente el contenido que tenía, ¿vale? Si lo abres, te lleva a esto. Pero básicamente lo que quiere decir Mariam es que no es solo una persona, o sea, no es... Mariam, sino que es como un grupo de personas que está actuando en el nombre de Peluchín para asesinar gatos. Yo la verdad es que me parece jodidamente enfermo, no me lo acabo de incluso de creer que realmente existan personas así, incluso que exista algún tipo de grupo de crimen organizado, podríamos decir, que lleve a cabo estas cosas, pero bueno, si de algo sirve el poder haber sacado su voz real a la luz y que puedan parar esto, pues yo me daría por satisfecho. Y otra de las cosas que me parece jodidamente repulsivo es la nueva víctima de... Por favor, espero que no aparezca por redes sociales ni que me lleguen ningún tipo de email. Porque es que cuando subí este vídeo, ya os digo que recibí un montón de comentarios. El vídeo tiene casi 100.000 visitas. El problema de estas cosas es que la gente... Hay un grupo de gente que me envía cosas que son verdaderas y gente que me envía cosas que son malas y quiere básicamente aparecer en un vídeo o que hable de ello, y eso es lo que me interfiere como en la información buena, ¿vale? Pero la cuestión es que ojalá que no me llegue a mi mail ni nada de eso, información sobre que ha muerto otro gato, porque me pondría un poco de los nervios. Así que, sin más chicos, quería informaros de esto. Como os digo, acabo de llegar de viaje, no he tenido tiempo de recopilar mucho más.
Me habría encantado y seguiré buscando mañana en el caso de que me llegue algo nuevo y os pueda reportar sobre ello. Y en el caso de que sepáis cualquier cosa, es que la caja de comentarios es vuestro muro, donde podéis poner lo que queráis. Y por lo menos tenemos la voz de Mariam, eso es lo que parece, o por lo menos lo más limpia posible. Os mando un besazo enorme, que lo paséis muy bien, que descanséis este domingo y que nos vemos, chicos. Un abrazo y hasta la próxima.